Antes de empezar, este tutorial está dedicado a mis amigos César Mujica Casco de tresdimensional.net, a mi amigo Germán Medina, que también es ayudante de este otro, que los dos me ayudaron a construir y subir la web y a entender todo ese proceso mucho mejor. También está dedicado a todos los que os suscribís cada día y veis mis vídeos, de verdad os estoy muy agradecido. Sé que es algo que realmente hago exclusivamente para vosotros, porque por esta clase de vídeos yo no espero ninguna clase de beneficio, solo espero que os sirva, por mucho que digáis a lo mejor que yo puedo tener interés económico por el partner y todo eso. No, olvidaos de eso. Yo lo hago exclusivamente por vosotros, porque se extienda el conocimiento de estos programas y por compartir lo que sé. Bien, que me enrollo con este tipo de cosas y me emociono. Bien. Aquí tenemos tres modelos que he hecho para la ocasión para representar diferentes estilos o diferentes formas de crear el pelo con la herramienta que decíamos, el Fiber Mesh. Bien, joder, ¿cómo está? Bien, entonces, lo primero que necesitamos es seleccionar a nuestro primer modelo. Vosotros buscaos vuestros propios modelos. Yo voy a coger estos que me he improvisado. Y lo que necesitamos es hacer como una especie de selección en la que marquemos la zona por donde van a hacer el pelo. Entonces, vamos a ver. La selección la tenemos que hacer con una máscara. Las máscaras, si recordáis, se hacen con la tecla Control o comando en Mac. Vale, voy a marcar la zona por donde van a hacer el pelo en este personaje. Ya sabéis, Control y pintáis y se dibuja la máscara. En este caso, a este personaje tengo pensado hacerle, bueno, el pelo, pero también barba y bigote. Así que una cosa que os recomiendo es que si son pelos de diferentes partes del cuerpo, para poder controlarlo mejor, yo os recomiendo que los hagáis por separado. Vale, y también estoy notando, esto no tiene nada que ver con el ZBrush, que la pantalla, la cámara, cuando falla es cuando estoy grabando. O sea, cuando solo grabo la cámara no me da problemas. Es muy, muy extraño. Pero bueno, olvidaos de eso. Espero que se solucione y si no, ya veré. Ya veré qué hago. En fin. Vale, por aquí tenemos la zona por donde van a hacer el pelo. Esta es nuestra selección. Ya sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo yo, en Cinema 4D, 3D Studio Max, Maya, esa clase de programas también vienen con sus propios módulos para crear pelo. Y ahí sí tenemos que hacer una selección como es debido. Pero aquí lo más parecido a una selección son las máscaras. Así que voy a hacerle también unas patillas. Y ya lo tenemos listo para que nazca el pelo. Entonces nos vamos aquí a Fiber Mesh y le damos a Preview para previsualizar las fibras o los pelos. Y ya lo tenemos, ¿veis? Aquí tenemos un preview de lo que va a ser nuestro pelo en principio. Vale. Lo suyo es que ahora que lo tenemos en modo preview, vayamos jugando en modifiers con los valores. Por ejemplo, os voy a decir los más importantes: max fibers, máximo de fibras o máximo de pelos, como lo queráis entender. No son 50 pelos, sino 50.000 pelos. ¿De acuerdo?
Podéis subirlo para arriba o para abajo. Yo lo voy a hacer más largo. Algo así. Porque cuanto más largo, más controlable. Vale. Uy. Pero hacerlo con cuidado. Ahí yo creo que puede estar bien. Muy bien. Luego, length es la longitud del pelo. Fijaos. Voy a aumentarle el tamaño y ahora veis que tiene un afro. No es mi idea para crear el pelo de este personaje, pero no os preocupéis que esto no se va a quedar así. O sea, estas son las propiedades del pelo, pero luego tenemos peines. Muy bien. Luego, width profile. Esto es un parámetro que viene controlado por una spline. Bueno, lo que entiende ZBrush por splines, que es para controlar la forma del pelo. O sea, por defecto, los pelos aquí no son splines, sino son como tubitos muy finitos. Si después nos llevamos uno de estos personajes a Cinema 4D, cosa que es bastante probable, veréis lo que os digo. Y todos estos tubos ocupan mucha memoria. Pues bien, a lo que iba diciendo, con esto podemos controlar la forma del pelo. Por defecto son cilindros, pero con esto podéis hacer que tenga la forma que vosotros queráis los pelos. No el pelo en general, sino cada uno de los pelos. Vale. Luego, coverage para elegir que estén como más revueltos o más lisos. Bien, twist es para hacer pelo rizado. Gravity es la gravedad. No la voy a tocar en este caso. Y luego, color profile, base, tip y todo esto es para el color del pelo. Fijaos, podemos incluso ponerle una textura, pero la textura se aplicará a todo el pelo. Fijaos. ¿Veis lo que os digo, no? Si cogemos algo así, fijaos, se aplica a cada uno de los pelos. Y esto puede ser una locura. ¿No? ¿Veis? Pues yo voy a quitarle la textura. También podemos ponerle un color de los que tenemos aquí. Base es el color de base y tip es la punta. La puntita. Vale, ya podemos cerrar modifiers y bueno, aquí tenemos cómo queremos que se vea en el render, exportar las curvas, que solo podemos exportar las curvas, como no, a Maya y a 3D Studio Max, porque parece que Cinema 4D no existe. Y bueno, exportar desplazamiento lo mismo, solo a Maya y Max. Estas cosas me molestan muchísimo, pero bueno, lo vamos a dejar pasar. Y cuando ya quedamos el pelo como queramos, le damos a aceptar. Y esto es para activar el modo de previsualizado rápido. Vale. Que es para que no consuma tanta memoria. Pero es solo el modo de visualización. Le damos así y ya tenemos aquí los pelos. ¿Veis? Los pelos, ¿veis? Que han desaparecido de aquí. ¿Por qué? Porque están en otra subtool. Voy a primero quitar la máscara. Y me voy a ir a subtool y aquí tenemos el pelo. Sí, señor. Vale, entonces, tenemos en ZBrush una serie de peines que nos ayudan, pues, a eso, a peinar el pelo. Valga la redundancia. Os voy a enseñar realmente los más conocidos y los que yo normalmente más suelo usar. Ya vosotros podéis partir a partir de eso. Entonces, primero voy a peinar el pelo y, vale, os digo, las herramientas, los peines, son las que tienen groom al principio, las que dicen groom. Eso significa peine. Aunque también podemos modificar nuestro pelo con las herramientas normales como mover,
que es realmente la única que se suele usar para estos casos. Y lo que no podemos hacer, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, no podéis, porque os va a salir cosas muy raras, es usar los peines para la geometría normal. O sea, de eso olvidaos. Entonces, os voy a decir las que más se usan. Groom Brush es el peine más básico. Aumentamos el tamaño y fijaos. Tengo activada la simetría y fijaos. Es un peine. Simplemente, o sea, no esperéis nada especial. O sea, es un peine básico. ¿Veis? Podemos empujarlo para abajo y tal. Podemos empujarlo también para atrás. Es como debería ser un peine normal. O sea, tiene una fuerza de empuje normalita. Ya veréis lo que quiero decir con lo de fuerza de empuje. Pero bueno, podemos hacer un peinado. Y una de las cosas más importantes es que el pelo, a menos que sepáis cómo hacerlo en 3D Studio Max, yo no sé, es mejor que no lo saquéis de aquí, porque cuando lo sacamos, como este pelo no se puede decir que tenga un mapa V, no podemos exportarlo con la textura. No podemos mapearlo siquiera. Pero si le damos a BPR para hacer un render, fijaos cómo queda. De hecho, el Fiber Mesh, extrañamente para la cantidad de polígonos que tiene, es algo que generalmente renderiza bastante, bastante deprisa. En serio, aunque parezca que no, va bastante rápido. Esperamos. Mira, por no perder tiempo, pausa. Y nos vemos enseguida. Y ya estamos aquí. Fijaos cómo se ve el pelo. A que se ve muy realista. Pues eso es lo que os digo. Si no se ve más realista es porque no es un estilo de peinado que suele llevar la gente. Solo por eso. Yo creo que esto es una herramienta que han tenido que inventar chinos porque ya veréis después qué tipo de cosas podemos hacer. Qué tipo de cosas, hasta dónde llegan los límites. Pero bueno, ¿veis? Podemos peinarlo para donde queramos. ¿Veis? Podemos tapar la oreja. ¿Veis? Algo así. Y tal. ¿Veis? Podemos peinar esta parte de aquí y tal. Vale, me voy a quitar ya de tonterías. Ahora, voy a ver qué más tenemos por aquí. Groom Clamps. Groom Clamps es para, como que aparta el pelo para atrás. O sea, fijaos cómo repele. Es como un secador. Yo creo que sí. Creo que esa es la palabra exacta. Por cierto, si queréis recortar un poquito el pelo o suavizarlo, podéis pulsar mayúsculas, que ya sabéis que también sirve para suavizar la geometría. Pues esto es para el pelo, ¿y veis? Es como una especie de secador. Luego, estas tres son muy importantes. Esta de Groom Color Mid, Groom Color Root y Groom Color Tip. Groom Color Mid es para colorear el pelo, la parte general del pelo. O sea, todo lo que es la parte general del pelo. Le doy a Groom Color Mid. Cogemos un tono, por ejemplo, podemos hacerlo rubio y fijaos. ¿Veis? Cuando coloreamos el pelo, el mid es la parte normalmente que más se suele ver. ¿Veis? Algo así. ¿Veis? Un rubiazo así. Vamos a ponerle otro tono por encima, un poquito anaranjado y tal, para que no tenga todo el mismo color. Y fijaos, vamos a hacer un render. A ver cómo se ve. Y como siempre, pausamos el vídeo. Vale, ya estamos aquí, fijaos.
Bueno, esperaos que el cursor este se ha quedado encasquetado. ¿Veis? Fijaos cómo se ve el pelo, o sea, parece de verdad pelo. Y lo digo en serio. Bien, pues eso, Groom Color Mid es la parte general del pelo. Groom Color Root es para colorear la raíz. Y Groom Color Tip es para colorear la puntita. Bien, usad estas tres herramientas sabiamente. Luego tenemos Groomer Strong. Vale, esto es un peine. Esto es un peine, pero es como el del groomer básico, solo que es mucho más fuerte. Es como, por ejemplo, por haceros una similitud. Imaginaos vosotros volved a la infancia y recordad cuando vuestra madre estaba con el peine quitando los piojos ahí con toda la fuerza del mundo. O sea, como si le fuera la vida en ello. Pues esto es algo así. Arrastra el pelo pero con mucha fuerza. Fijaos. ¿Veis? Así. Cuando peinaba vuestra madre el pelo con tanta fuerza para ver si teníais piojos. Pues algo así. Yo por suerte no he tenido nunca piojos. Aunque eso, bueno. Da igual. ¿Veis? Es como un peine, pero más agresivo, así, con fuerza. Por lo menos él no se queja. ¿Veis? Algo así. Es para peinar, pero de manera muy agresiva. ¿Veis? Así. Peina de manera muy agresiva. Así. Y si ahora hacemos... Joder, ¿veis? Siempre queda alguna calva. De todas maneras, esto que os estoy enseñando hasta ahora es para pelito corto. Luego veremos cómo hacer pelo largo con otra técnica. Y para eso usaremos a la señorita. Pausamos el vídeo hasta que se acabe el render. Vale, ya estamos aquí. Fijaos qué lustre tiene el pelo. O sea, es algo genial. Vale, normalmente esta de Groomer Strong se suele usar para peinar el bigote. Y como no tiene bigote, vamos a creárselo. Vale, voy a ir guardando primero este archivo por si las moscas, que no quiero que pasen nada. Guardar, sí. Vale, y voy a acercarme un poquito para poder dibujarle el bigote. Ahora mismo se parece a Frodo, pero vamos a hacerle un poquito de bigote. Vamos a irnos aquí, ¿veis? Ya no tiene máscara. Y si la tiene, se la quitamos. Y le vamos a dibujar el bigote. ¿Veis? Algo así yo creo que puede valer. O sea, no hace falta romperse tampoco demasiado la cabeza. A ver. Así. Sí. Y si le hicierais la barba, tendría que ser otra parte por separado, o sea, recordad siempre separar. Esto de separar va a ser muy importante en el segundo método. Pero bueno, vamos a irnos a Subtool y nos vamos a FiberMesh y nos vamos a Preview. Vale, tenemos que, para empezar, bajarle el número de fibras porque para el bigote no necesitamos tanto, bastante menos, algo así. Quizá menos. A ver. Algo así. Sí, yo creo que así. Le aumentamos un poquito la longitud y le damos a aceptar. ¿Y veis? Primero quitamos la máscara y después... A ver. Después tenemos... Uy. Tenemos por aquí el bigotillo. ¿Veis? El bigotillo, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Groom Color Mid y si le hemos dado un color rubio a todo el resto del cabello, ¿por qué va a ser el bigote moreno? Por ninguna razón, así que lo vamos a teñir de rubio. El bigote, quiero decir.
el resto de la cabeza y ya está. No os preocupéis que ahora peinamos el bigote, o sea, no hay nada de lo que preocuparse. Y ahora cogemos este de Groomer Strong. ¿Veis? Y le vamos peinando un poquito el bigote. Claro que si tiene poca longitud, se hace algo bastante complicadete de controlar. Pero yo sé que podéis hacerlo, chicos y chicas, si estáis siguiendo el vídeo. Chicos y chicas, yo no hago distinción de sexos. Groom Color Me. Algo así. Y vamos a ver. Vamos a irnos aquí. Y vamos a ver qué tal se ve con su pelo y su bigote. Y vamos a pausar el vídeo. Y ya lo tenemos. Fijaos. Fijaos cómo se ve el bigote. O sea, en serio. A que se ve todo genial. Pues ya sabéis, esto os lo tenéis que dejar aquí. O sea, si sabéis cómo llevaros a 3D Studio Max y que se vea igual, adelante. Y si tenéis un tutorial de ello, me lo pasáis. Pero yo controlo Cinema 4D y esto no nos lo podemos llevar a Cinema 4D. Así que, bueno, voy a guardar. Vale. Entonces ahora nos vamos a poner con la señorita. Voy a quitar el bigote y voy a ponerme aquí. Y aquí tenemos a la señorita, un poquito más guapa que el marido. Bueno, suponiendo que sean pareja. Y vamos a añadirle pelo y pelo largo. Vale, para lo cual vamos a usar otra técnica. Vale, antes de empezar con lo que vendría siendo ponerle la máscara, para ponerle el pelo necesitamos hacer algo muy importante. Primero, irnos al nivel más bajo y después ponernos en modo polyframe para ver los polígonos y nos ponemos en la vista superior. Vale, esto es muy importante. O sea, bueno, tenemos que hacer lo siguiente. A ver, nos vamos a Geometry, nos ponemos en el nivel más alto. Y lo primero es, sí, la verdad es que sí que empieza como el otro. Vamos a activar la simetría. Tenemos que hacer una máscara por donde irá el nacimiento del pelo. Disculpad por este lapsus. Pero hay veces que lo he hecho de una manera y otras veces de otra. Vale, tenemos que dibujarle la máscara por donde irá el pelo. Le bajamos el tamaño del pincel y cuidamos de que no le hayamos puesto esto en la oreja. Y esto es muy importante. ¿Veis que todo tiene un único poligrupo? O sea, ¿veis que todo es de un uniforme color marrón, ¿no? O sea, con esto, con este icono del pincel le quito la textura temporalmente. ¿Veis que todo tiene color marrón, ¿no? O sea, si nos vamos a Geometry, ¿veis que todo tiene el color marrón, ¿no? Vale, pues ahora, muy importante, o nos vamos a Masking y le damos a no, a Masking no, a Polygroups. Y le dais a Group Masked o pulsáis el atajo de teclado Control W o Comando W si estáis en Mac. Y con eso lo que haremos es, ¿veis que esta parte ha cambiado de color? Pues lo que hacemos es separar la cabeza en dos grupos diferentes, ¿veis? Por un lado está este y por el otro esto. Así que si pulsáis control o comando mayúsculas o shift, nos ponemos aquí en la parte principal del casco de la cabeza y
Ahora lo que tenemos que hacer, y esto tenéis que hacerlo obligatoriamente, no tenéis que hacerlo exactamente por las mismas partes por donde lo hago yo, pero tenemos que separar esta parte del casco en otros sectores más pequeños. Digamos que cada uno de los grupos, para que vayáis entendiendo lo que vais a hacer, cada grupo será un mechón. Así que pulsamos Control Shift y nos vamos aquí al menú de herramientas. Y cogemos Slide Curve. Lo que hace esta herramienta es crear como una curva que, digamos, separa en diferentes poligrupos lo que toca. O sea, fijaos, vamos a hacer una demostración. Control mayúscula, si hacéis una línea recta, vale. Geometry. Vale, le damos a quitar los niveles más bajos. Vale, si vuestra malla tiene niveles de subdivisión, os ponéis en el más alto y le dais a del lower. Y así se quitan los niveles más bajos. Ahora hacemos así. Vale. ¿Y veis? Ahora esta parte es morada y esta rosa. Bien, ahora hacemos lo mismo en horizontal. ¿Veis? Y así poquito a poco lo vais separando. ¿Veis? Algo así. Así. No tienen por qué ser simétricas. Yo lo cojo para... Yo lo hago así para mayor comodidad, ¿eh? ¿Veis? Cada uno de los colores, si nos vamos a otra vez control mayúscula, si cogemos Select Red, ya tenemos la herramienta de antes. Cada uno de los colores, para que me entendáis, simboliza un grupo. Pues fijaos, ahora hacemos así. Tenemos todo marcado. Ahora, a ver. Vale, hacemos control clic, control mayúsculas clic para quitar, para que se muestre todo. Y nos vamos, a ver, ya podemos activar los colores si queremos con... Aquí le damos al pincel y veis que tenemos enmascarada esta zona. De aquí es de donde nacerá el pelo. Y como le hemos separado la cabeza en diferentes grupos, pues cada grupo representará un mechón. Fijaos. Ahora nos vamos a Fiber Mesh. Espero que no os hayáis perdido, porque esto es muy importante. Le damos a Preview. ¿Veis? Y no parece que haya cambiado mucho la cosa. Pero, a ver, lo primero que tenemos que hacer es aumentarle el largo y le aumentamos la gravedad. ¿Veis? Para que esté todo para allá. Eso es. Y podemos aumentarle el largo si queremos un poquito más. Algo así. Y veis que de momento todo sigue negro. Pero si le damos ahora a aceptar, cuando ya le hayamos cambiado los parámetros y tal, le damos a aceptar, yes. Si nos vamos ahora a Polyframe, ¿veis? ¿Veis que ahora tiene el pelo diferentes colorines? Pues eso es lo que yo pretendía. ¿Veis? Ahora tiene un peinado a lo Marge Simpson. Pero claro, no se va a quedar así, o sea, vamos a peinarlo como es debido. ¿Veis que cada uno tiene un color, no? Cada uno representa el poligrupo que tenía. Pues bien, primero quitamos la máscara y después nos vamos al pelo. Y activamos la chica con el ojito. Y ahora, nos vamos a... Esta es una de las brochas también más importantes. Hay una
un peine que se llama Grumhaer Ball, que para que me entendáis es como cuando las chicas se ponen o os ponéis como unos rulos en la cabeza para luego, pues, para luego peinaros y todo eso. Pues esto crea como unas pelotas y todo eso para como tener separadas cada una de las pelotas de cada uno de los mechones. Le damos a Grumhaer Ball y también tenemos que activar, muy importante, antes de nada voy a guardar, por si acaso. Guardar, sí. Vale. Tenemos que irnos a Brush y nos vamos a Automasking. Y esto es importante. Activad Mask by Polygroups y lo ponéis al 100. Esto significa que cuando estemos con esta herramienta, detectará cada uno de los poligrupos, cada uno de los colores y solo peinará esa zona. O sea, fijaos, para que me entendáis, si nos ponemos en este azul, ¿veis? Solo peina este azul. Y esta es la de Herbal, ¿veis? Que hace como una especie de moños, ¿no? Tenemos que coger nuestro pincel y menearlo así. Sé que suena muy mal, pero bueno. Tenéis que hacer como un movimiento rotatorio, así. Y así con todos los mechones de pelo. Fijaos. Que tengan el mismo color. Que tengan el mismo color, dos o tres, no quiere decir que estén dentro del mismo grupo, ¿eh? A veces sí, a veces no. ¿Veis? Vamos haciendo como una especie de moños. ¿Veis? Y así vamos haciendo con todos los pelos. Voy a pausar el vídeo y cuando lo tenga listo os aviso. Vale, ya estoy aquí. Ya he hecho todo prácticamente. O sea, no es que haya tardado mucho, solo que es una tarea bastante pesada de ver. Así que ahora lo que tenemos que hacer es peinar nuestro personaje. Para eso vamos a coger la de Groomer Strong, que ya sabéis es el peine fuerte. Y como va a seguir activado esto de Mask by Polygroups, se peinarán cada uno de los mechones individualmente. Fijaos, de momento tengo estos colores activados para ver cuando hay un poligrupo, aunque me lo detecte, pero para saberlo yo. Y vamos peinando, ¿veis? Vamos estirando, por ejemplo, por aquí así. Yo qué sé. Yo no soy peluquero, ¿eh? Y lo vais a ver igual. ¿Veis? Es como... La cuestión está también un poquito en ir mezclando unos mechones con otros. ¿Veis? Por aquí cogemos el naranja. Por aquí el rosa, ¿veis? Luego os digo más técnicas. De momento vamos a peinar a la señorita. Qué guapa. Y no porque la haya hecho yo, ¿eh? No me digáis que no es guapa. Vale. ¿Veis? ¿Veis cómo lo separa cada uno de los mechones? O sea, si estoy entre medias de los dos, nunca va a estar entre medias de los dos. O sea, siempre calcula el que está como más cerca. Esto es como realmente se peinan la mayoría de los personajes que se hacen con esto, con el Fibermesh. Mejor dicho, que se peinan con el Fibermesh. No es como se crean los pelos en los videojuegos, ojalá, porque ya os he dicho, esto
Tiene muchos polígonos. Después lo vais a ver. Entonces cogemos el rosa y tal. Fijaos cuánto tiene por aquí, por Dios. ¿Veis? Si le quedan calvas, arregladlo, ¿eh? A ver, así. Que no quiero que quede en una sola calva. Vale, cogemos el rosa y abajo, abajo. Cogemos el verde y lo mismo. Este peinado más o menos podía haberlo creado por el otro método, pero quería que este método también lo conocierais, porque este es el método que se suele usar prácticamente para todo. Es el método que aprendí de Digital Tutors. Y por aquí, vale, vamos a peinar un poquito. Tampoco es cuestión de que le hagáis como muchos poligrupos para muchos mechones, pero lo suficiente para tener buen control. ¿Veis? Por aquí vamos a arreglar un poquito. Vamos a recolocar la muñeca. Y yo creo que así podría ir quedando terminada. Voy a bajarle un poquito esto de aquí, para que no esté tan desordenado. Y voy a quitar el modo polyframe. Voy a coger estos de aquí. También así, para los que me siguen en Facebook, así es como creé el pelo de uno de mis últimos trabajos, el de Madre Naturaleza o Madre Árbol o ni me acuerdo de cómo lo llamé. Y eso que es un trabajo mío. Pero bueno, aquí lo tenéis. Y esta sí va a ser morena, ¿veis? Algo así. Y si hacemos ahora un render, ¿veis? Va más deprisa y eso que tiene más pelos que el otro, pero bueno. El mundo es muy extraño. ¿Veis? Fijaos qué bien se ve. ¿A que sí? Por aquí tiene una calva. ¿Vale? Perfecto. Ahí. Y esta señorita también la podríamos dejar por terminada. ¿Veis? Si volvemos a hacer un render, vamos a hacerlo otra vez. Porque es gratis. Bueno, es gratis, entre comillas. ¿Veis? Aquí la tenemos. Y esa sería la segunda técnica. Ahora, ya tenemos los dos personajes. Ahora, tenemos por aquí algo que yo creo que nadie se esperaba del todo cuando vio este tutorial. Bien, esto del Fiber Mesh, para que me entendáis, no es solo para personajes o criaturas. O sea, con el Fiber Mesh podemos crear otro tipo de cosas que no tienen nada que ver. Y si he creado este árbol es porque, fijaos, lo primero, vamos a enmascarar la parte de las ramas donde queremos que estén las fibras. Bien. Sé que no es un árbol muy bien hecho, pero para el ejemplo nos vale perfectamente. O sea, no os pongáis delicados. Vale, y si nos vamos a esto, que esto es lo importante, si nos vamos a Lightbox Fibers,
veréis que podemos usar el Fiber Mesh Zip para crear flores y hojas. ¿Cómo se os queda el body? Fijaos. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Tenemos diferentes presets para crear hojas y tal. Y se ven también bastante bien en lo que vendría siendo el render. Y podemos modificar las propiedades y tal. Voy a bajarle un poco la longitud porque está demasiado grande. Y voy a hacer un render de prueba. ¿Veis? ¿Veis cómo se ve? ¿Veis? Podemos coger lo que queráis. Por ejemplo, esto o esto. También quedaría bien. A ver. Lo suyo es enmascarar toda la rama. A ver. Todo. Preview. Y si hacemos un render. ¿Veis? Parece un árbol de verdad. Por lo menos. Sí, parece un árbol de verdad. ¿Por qué no? Tenemos todo tipo de cosas. Podemos poner flores. Podemos poner. No. No puede ser. No puedes estar hablando así. Un segundo. Ah, vale. Sí, falsa alarma. Olvidaos. Podemos poner esto. ¿Veis? Tenemos todo tipo de cosas. Este yo creo que le queda bastante bien. Sí, me gusta. Y cuando lo tengamos, ¿veis? Podemos seguir jugando con los parámetros. Le damos a aceptar. Quitamos el Lightbox. Nos vamos a Subtool. Podemos quitar la máscara ya de aquí. Y bueno, hacemos un render. De hecho, en el trabajo ese, el de madre naturaleza o madre árbol, lo que usé, jo, qué bonito, lo que usé fueron hojas, no fue pelo propiamente dicho. O sea, cogí presets de hojas. Vale. Y ya, bueno, es cuestión de coger un color que le venga bien. Color, pilotes. ¿Cómo? Color. Pilotes. ¿Aquí qué pasa? Oh, vale. MRGB. Color. ¿Qué pasa aquí? A ver. A ver, vamos a aumentarle el tamaño y tal. Así. Eso es, por todos los lados. Y le damos, fijaos, esto como una especie de bonus. Cogemos por aquí, le bajamos el tamaño. Cogemos la de estándar. Stroke, cogemos el spray y, ¿veis? Le damos un poquito de irregularidad de colores. ¿Veis? Así. Y aquel árbol queda mucho mejor. ¿A que sí? Claro que sí. ¿Veis? Podéis sacarle una rama de por aquí o de por aquí y tal. Pero bueno, el tutorial ya estaría terminado. Solo para que veáis la cantidad de polígonos que puede llegar a tener esto, fijaos. El del muñeco principal. 1.300.539 polígonos. O sea, ojo. Luego, el bigote también tiene 9.645. Bueno. Luego, el pelo de la chica, 150.000 polígonos exactos. Y luego, el árbol tiene
124.184, o sea, yo creo que el que menos tiene es el árbol. Pero bueno, fijaos, voy a activar el plano del suelo y tal. Y sería cuestión de colocar esto en la posición que debería ir. Sí, porque esto no es la posición exacta del suelo. Pero bueno, ya veis cómo queda el asunto, ¿no? Voy a subdividirlo y ahora se ve mejor, ¿veis? Uy, cogemos por aquí con el spray, le damos un poquito y ya lo tenemos. Bueno, pues como siempre, espero que os haya gustado, puntuar el vídeo, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Adiós.